das, ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. Hoy los nervios están a flor de piel. ¡Adentro! ¡No falló! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Borré se aproxima para efectuar su lanzamiento. ¡Gol! También lo convierte, empate a uno. Tiró con convicción y marcó. 1-1 ahora. Este comienzo hará que los lanzadores se tranquilicen un poco. Allá va el segundo lanzador. ¡Erró el tiro! Un penalti casi perfecto. Bateó fácilmente al portero, pero no pudo con la madera. La tiene el segundo lanzador de penaltis. ¡La ha parado! ¡Así se detiene un penalti! Es el momento de que el capitán demuestre su valentía, marque el ejemplo y asuma como siempre. ¡La paró! ¡Sorprendente! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. ¡Y la paró! Lección de concentración. El guardameta adivinó la dirección de ese tiro y lo paró perfectamente. Se aproxima el cuarto lanzador. El portero que no adivina y el balón que se va fuera. Ya vamos por el cuarto. ¡El portero está increíble! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota. Buena parada. Esto es un todo o nada para su equipo. ¡Así se lanza un penalti! Engañó totalmente al portero. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está salvar el resultado. ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! ¡Qué partido tan igualado de cabo a rabo! No había forma de deshacer el empate. Tuvo que recurrirse a los penales.